Esloras. Vas a ver barcos. Bueno, hoy estamos para probar el Trento 325 Hardtop, una nueva edición 2023 con distintas potencias de motores y también revestimientos nuevos, tapizados nuevos, muy renovados. Tenemos una cubierta en proa que es muy plana, alto el casco, con lo cual la navegación es seca. Es un barco, digamos, de diseño moderno, porque se tiende a eso, ¿no? Cascos altos, cubiertas de poco desarrollo, y de esa manera, al estar alto y plano, bueno, son secas y cómodas. Y después vamos pasando hacia el cockpit. Tenemos un parabrisas en tres partes, abre la parte central. Tenemos una escalera moldeada en plástico fija. Y llegamos a la zona de timonera. La timonera tiene una butaca muy cómoda para 3/4 personas, con una posición ergonométrica muy cómoda, muy estudiada, muy diseñada para que la persona tenga un control y un dominio y una visibilidad plena de la embarcación en todo momento. Hacia atrás tenemos el cockpit desarrollado en un asiento en U, muy cómodo, donde se pueden alojar 10 personas, y el paso queda sobre la banda de babor, ya sea a la plancha de popa o al interior. Y en este caso, cuando llegamos a la plancha de popa, tenemos una plancha de desarrollo muy grande y tenemos una tapa sobre el espejo de popa que, al abrirlo, nos encontramos con un sofá cómodo de fácil armado y desarmado. También contamos en el cockpit con una pileta con una grifería plegable que se oculta debajo de una tapa, y de esa manera, bueno, estéticamente no rompe, digamos, y uno no choca visualmente con una canilla, sino que es un mueble liso. Bueno, y en la zona del cockpit tenemos como cobertura el hardtop, que, bueno, a diferencia de una capota de lona, nos permite iluminar desde arriba, nos da una protección distinta, nos permite armar con los transparentes un lugar con cerramiento, bueno, muy protegido, cómodo y con buena visión. Y exteriormente nos da una línea muy importante, un volumen mayor, algo muy actual, muy moderno. Bueno, que termina de completar este diseño. Es un sport cruiser muy actual, muy moderno, y con este hardtop en la última. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Bueno, esta embarcación está equipada con un motor Volvo naftero 350 HP con pata de doble hélice, 6.2 litros de cilindrada, con lo cual el barco, bueno, va muy suelto, muy holgado. Tenemos otras opciones motrices, podría ser motores de 300 caballos, tanto nafta como diésel, con lo cual también se desempeña muy bien, pero con este es como que está realmente holgado. Bueno, en el interior tenemos una cama para dos personas en proa, a continuación un sofá en U con una mesa, sobre la banda de babor tenemos una cocina muy cómoda con, bueno, todos los elementos,
horno microondas, cocina eléctrica, heladera eléctrica, grifería, monocomando para agua fría y caliente. Sobre la banda opuesta, en estribor, tenemos un baño realizado en un módulo de plástico, con duchador, agua fría y caliente, inodoro eléctrico, y nos queda en la popa un camarote cómodo y una cama de 1,90 m por 1,40 m, con lugares de guarda, buena altura, realmente un camarote muy cómodo. En cuanto al equipamiento, bueno, las embarcaciones nuestras, los Trento TOS, tienen un equipamiento full. Se pueden nombrar algunos elementos, bueno, pero hay muchos. Podemos decir que tiene un malacate eléctrico, un termotanque de agua caliente, tiene VHF, ecosonda, estéreo, tiene un televisor, tiene bombas de agua, de achique, cerramiento completo. Bueno, un equipamiento muy, muy completo. Bueno, esta es una embarcación versátil en cuanto al público al que está destinado. Es una embarcación deportiva, su aspecto lo es, su velocidad lo es, el comportamiento lo es, la forma en que navega, pero también es un barco que tiene mucho volumen, con lo cual es un barco para la familia, con lo cual es muy amplio la gama, tenés muy buena altura interior, todo el equipamiento, mucha estabilidad lateral, con lo cual uno se siente muy seguro a bordo. Entonces es como que está cubriendo la gama, tanto de la gente joven que busca una embarcación deportiva, como también una persona quizás con una familia ya más asentada, que está buscando una embarcación más tipo crucero, te da las dos posibilidades. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. La versión 2023 del Trento 325 Success Hardtop presenta un diseño renovado, el confort de siempre y un alto equipamiento en un Sport Cruiser al cual no le falta nada. Este modelo integra la línea vanguardista de los Success y estas son sus principales características. Empezamos como siempre por su eslora. Esta es de 9 metros con 80 con una manga de 3 metros 15. Su puntal es de 1 metro 80. El calado del casco es de 35 centímetros y con transmisión abajo es de 70 centímetros. La potencia admisible es de 260 a 300 HP en la versión diésel y de 350 a 400 HP en la versión nafta. Su tanque de combustible es de 400 litros, mientras que el de agua potable es de 160 litros. Además, cuenta con una habilitación para 10 personas. Tiene un diseño exterior actual, con muchas aristas, elegantemente deportivo, donde lo primero que salta a la vista, el hardtop, está integrado armoniosamente al conjunto y teniendo este componente una rigidez destacable. El cockpit, pensado para una buena estancia al aire libre, dispone de múltiples comodidades y accesorios. Desde una mesa estivable bajo cubierta, una conservadora bajo el asiento trasero, hasta el funcional asiento de popa sobre una planchada de 3 metros cuadrados. El puesto de mando, completo como pocos. Tiene un completo instrumental y equipado acorde a un producto de alta gama. La protección del parabrisas, como la visibilidad exterior, son inmejorables. El interior es invitante en función de sus comodidades, altura, equipamiento, luminosidad y la paleta cromática utilizada en sus revestimientos. La gran puerta de acceso al mismo acentúa la relación interior-exterior que tiene este modelo. La unidad que presentamos en Esloras está equipada con un Volvo Penta de 350 HP, un motor V8 de 5.3 litros de cilindrada que pesa 450 kilogramos y tiene una transmisión mediante pata duoprop. Para evitar un mal contacto en los bornes de las baterías alojadas en el banco de la sentina de este Sport Cruiser, antes de la prueba, colocamos WD-40, este fantástico producto que soluciona gran cantidad de inconvenientes y que no puede faltar en tu barco. En la prueba de navegación pudimos sentir la eficiencia de este nuevo fondo de Trento, con el que su buen desempeño se manifiesta en una rápida y suave salida a planeo. Buena actitud de navegación, eficiente respuesta en maniobras exigidas y un muy suave corte de ola. Estos son los datos registrados en el GPS.
a 3.700 RPM desarrolló una velocidad crucero de 26 nudos. A 5.700 RPM promedió una velocidad máxima de 35 nudos. El consumo estimado a 3.700 vueltas está en el orden de los 30 litros hora. Para finalizar, podemos concluir que el Trento 325 Success Hardtop es un crucero muy atractivo por su diseño, habitabilidad y condiciones de navegación. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.